Al término de su intervención en el Congreso Andesco que se llevó a cabo en Cartagena, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo aseguró que trabajan en la creación de un fondo para Colombia en el posconflicto. Este fondo que llamamos Colombia Sostenible va a tener una contribución del gobierno colombiano de 100 millones de dólares a través de un crédito del BID y recursos que provienen de Alemania, de Noruega, de Suiza y otros países, y el cierre inicial de este fondo va a estar en torno a 200 millones de dólares y la meta nuestra es que llegue finalmente a 500 millones de dólares en los próximos en un periodo de 7 años. Se refirió además a la polarización del país en torno a la paz, tema que para él es preocupante. A mí me preocupa la división que veo en Colombia cada vez que vengo, pareciera que la división se acentúa y que es y como país parece que todo lo negativo es lo que se vuelve interesante políticamente y cuando eso pasa empieza uno a perder el rumbo. Por su parte, el vicepresidente Óscar Naranjo hizo un nuevo llamado al ELN tras la finalización de la segunda fase de diálogos entre el gobierno y esa guerrilla para que se comprometan y aprovechen la oportunidad histórica. Insisto, al ELN. El ELN, si no toma decisiones pronto, se puede quedar del tren de la paz. Y en ese sentido mi llamado a la dirigencia del ELN para que se comprometa de manera más decidida y entienda que hay una oportunidad histórica de poner fin al conflicto con ellos. Finalmente dijo que los dividendos de la paz tienen que unir a los colombianos y acabar con la división.